6 de Pokémon Shuffle 1226. Tenemos un plan en esta ocasión, y es cambiar el registro. Nos vamos aquí. Solo superamos a Lucario anteriormente, y quiero ver si podemos superar a Absol, Rotom, Articuno y Zapdos con capturas. Empezaremos con Absol, nivel número 1 extra. Allá voy. Esperemos que esto no me cause muchos problemas. Recordad que aquí tenéis un solo minuto de tiempo. Bien, de momento 50 segundos. ¡Ole! 39 segundos restantes. Ok. Extra 1 superado. Ahora a ver si hay captura. Deberíamos tener 13 aumentos. El mínimo, recordad que es un 1%. Y a ver hasta cuánto aumenta. ¡66! Cada uno es un 5% adicional. 1, 2, 3. ¡Captura de Absol conseguida! Y tenemos a Absol, que puede ser absolutamente uno de los mejores Pokémon que podemos tener. Vamos con Extra 2, Rotom. A ver si sale. También tenemos un minuto de tiempo. Se va peor, ¿eh? 21 segundos esta vez. Ajá. Uno de mínimo, con esto tenemos un 36. ¿Será captura o fracaso? 1, 2, 3. Se escapó. Pero bueno, aún tengo 3 vidas. Que no lo hagamos del tirón no significa que no lo ganemos. Que el vídeo nos deje su progreso. Cuestión es ver dónde. Con el tema cristalización. Ole, esta vez ha sido mejor, ha sido en 29 cuando se ha quedado. Vamos si podemos capturar así a Rotom. Uno. Esto sube al 46. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Tenemos a Rotom! ¡Magnífico! Rotom capturado. Otro de los grandes es mío. Vale. Ahora vamos al más complicado de todos. Articuno. La planificación debe ser lo más óptima. Tenemos 2 minutos de tiempo para derrotarle. Thank you.
Vale. Vale, no me ha gustado mucho el resultado, pero esta es una de las fases a las que más riesgo podríamos ver. Tendría 9 unidades en este caso. Si cada una, ¿cuánto valdrá? Tenemos un 28% de captura. Vamos a ver si hay fortuna. 1, 2, 3. ¡Ole! ¡Tenemos Articuno! ¡A la primera! ¿Sabéis qué significa eso? ¡Que es un maldito lujo! Tener ya un pajarraco legendario. Nos quedaría Zapdos. ¿Podremos ganar a la primera o seremos Game Over en este caso? Vamos a verlo. En esta ocasión tenéis 30 segundos para ganar y no sé cuál es la estructura. De 10 segundos. Cero. Lamentablemente a este no lo capturamos ni por asomo. Pero bueno, superado. 1%. 1. Se escapa. En este caso no tenemos nada que hacer contra él. Pero hemos ganado alguna otra moneda. Solo queda ver cuál sería nuestra probabilidad contra Moltres. Esto va a ser la última y vamos a gastar una de mis vidas secundarias, desafortunadamente. Por experimentar, ¿vale? También en el cero. De momento parece que lo único que vamos a sacar en bueno de esto es las capturas plenas. Digo, los niveles superados. Uno. Se escapa. Dos.
¡Ocasión de oro! Eso es un 36% de captura. Si no ganamos, habrá que resetear. Pues sí. Pero podemos resuperar el nivel, ¿vale? Si se escapa... Sí, ya estoy empezando a cometer fallos en esto. Pero bueno, esos fallos son por un bien mejor. En esta partida. La posibilidad de hacer las cosas más sencillas. No, tú no. Tú sí. He gastado dos de mis... de mis buenos comodines. Vale, esta vez me han sobrado 3 segundos. Vamos a verlo. Y de imaginar que no vamos a ganar. Pero me da igual. En este pequeño programa todo se ha jugado. 6%. 1. 2. Nada. 12. No hay riesgo. Y así, amigos, hemos superado los primeros 6 niveles de tipo, digo, del 1 al 6 en extra. Sí, con 4 tenemos a Absol, Rotom, Lucario, Articuno, pero Zapdos y Moltres han escapado lamentablemente. En el próximo episodio de Pokémon Shuffle 1-2-26 nos enfrentaremos a los niveles del 91 al 105 y esta vez espero no gastar ninguna de las 18 que aún me quedan. Tenemos 11.150 monedas de momento y sumamos. Espero que os haya gustado este episodio. ¡Chao!